Good evening. Hi, sorry, I had my mic on mute. Um, good evening, guys. Welcome to the ones who are always early here. And thank you for being early. Um, well, for you guys that are here already, you are going to get to know a little bit of what we're going to be learning tonight. And part of it will be dealing with um, time expressions and how we normally use time and like some of the words we used to refer to different situations that have to do with time. Also we are going to have, well, we had this conversation from yesterday but if we have some time at the end we're gonna have a practice on that conversation. but I'm not gonna promise you that we're gonna go to the conversation, probably not. Pero, como siempre, siempre eh, quisiera saber si tienen alguna duda de lo, del trabajo de la, de la plataforma. Este día no recibí ninguna duda durante la tarde o el día. Bueno, solamente hubo una, pero era relacionado con algo que ya más o menos habíamos explicado. Así que no vamos a ir otra vez a lo mismo, ¿verdad? No sé si alguien eh, tenga dudas, tal vez de algún ejercicio que esté un poco adelante, porque recuerden. Que ustedes tienen todo el permiso y si ustedes tienen el deseo pueden avanzar tanto tanto como quieran en el trabajo de la plataforma sí entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda o si hasta el momento vamos con todo claro todo bien eh, en el trabajo que vamos desarrollando yo tengo una duda teacher. Okay. este en la plataforma, más que todo, la última actividad de la segunda sesión. Uh -huh. eh, yo no escucho bien lo que dice la conversación. entonces, pero ya sería para la última, que, la última persona. ok, realmente no escucho la que este, a qué hora llega a su casa? no logro entender bien es, esa parte. muy bien. si quieren lo que podemos hacer en este momento, entonces será que yo lo voy a escuchar y se los voy a ir diciendo. Sí, porque yo, o sea, sí lo he estado escuchando y también es cierto que um, llega a ser un poco tenue el sonido. Entonces, lo estaré escuchando y se los voy a ir diciendo, o sea, lo que logre capturar para de esa forma ayudarles, ¿verdad? Un poco a poder entender a qué se refiere o lo que está diciendo. Eh, me parece que es Helen, la última persona, la verdad no recuerdo bien, pero creo que sí, es Helen. Helen. Ok, muy bien. Entonces, en un momento, vamos a, ahorita estoy cargando el ejercicio y lo estaría escuchando para poderles eh, ir repitiendo, ¿verdad? Lo que lo que ella dice. Rodney, you, well, ok, la primera la primera línea de ella eh, o las primeras dos líneas dice, well, my wait, oh sorry, <laughs> es que ya iba a decir my flight, pero no, no dice flight hasta después, okay. What about you, My job is a bit different. Ok, lo primero es, well, my job is a bit different. Sí, so, y luego ella menciona, I'm a flight attendant. Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. I'm a flight attendant. I start work at six in the morning. I start work at six in the morning. Sí, para aquellos que tienen problemas con ese ejercicio, si pueden, ¿verdad? Um, ya pueden ir viendo eh, más o menos cómo lo vamos a ir solucionando. So, I start work at six in the morning. so i have to get up before 5 a.m so i have to get up before 5 a.m eso sería ya una de las preguntas que vamos a tener en este ejercicio so i have to get up before 5 a.m wow that's too early for me and then la otra compañera dice tina wow that's too early for me then i often have long flights So I don't get home until nine at night. Okay, y luego eh, menciona Ellen, ¿verdad? Then I often have long flights, so I don't get home until night. Sí, oh, nine nine o'clock at night, perdón. Nine o'clock at night. Nine o'clock at night. I don't get home until nine o'clock at night. Uh -huh. Nine o'clock at night. Y eso será algo de lo que vamos a estar repasando también el día de hoy. Y luego dice, but I always go to bed right away. I always go to bed right away. Entonces, si esa, esa es una es una expresión, ¿qué significa, verdad? Que lo hace de inmediato. Entonces, en la línea anterior se nos dijo, she gets home at nine o'clock at night, o sea, que llega a la casa a las nueve de la noche. Y la siguiente línea nos dice I always go to bed right away. O sea que siempre me voy a dormir de inmediato. ¿A qué hora se va a dormir Ellen? Around ten. A las 10 a la se va a dormir. Wait, ajá. Sí, luego lo menciona eso. Luego lo menciona. And then, ajá. Uh, one second, Que aquí está la parte donde es algo muy rápido. A ver. Ah. Uh, ok. But I always go to bed right away. Around ten. Oh, ahí es donde se pone lo complicado, entonces que lo hice bastante rápido. But I always go to bed right away around 10. Sí. So, she goes to bed around 10. Let's see if that works. Yeah, around 10. Entonces, around 10. Eso es algo de lo que, de lo que sí vamos a aclarar el día de hoy, ¿verdad? Es parte del trabajo que vamos a tener este día. Y um, entiendo que todavía los haya confundido un poco. Porque, o sea no habíamos explicado verdad esa, esa sección que es la de las time expressions que es algo muy 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 importante para poder hablar acerca de las rutinas. Pues todos conocemos que es una rutina creo y es básicamente aquello que pues hacemos verdad repetitivamente. Before we get there antes de que hablemos acerca de las rutinas, I would like to know what previous knowledge you have about routines. For example, um, Alex Martínez, What is the first thing you do in the morning? The first thing you do in the morning. The very first thing. Oh, your mic is, is, is mute. Uh, the first, I take a shower. Okay, so the first thing you take, you do take a shower. This means, Alex, yeah. that you shower before you wake up. Yeah. te bañas antes de despertarte? No, let. it. Okay, so after you wake up, then you get up and then you take a shower. That's the first thing you do in the morning. Yeah. Sí, okay. Vamos a aprender un poco acerca de eso. Sí, los daily routines a veces eh, puede ser complicado cuando nos preguntan, ¿verdad? What's your daily routine? Porque se espera que iniciemos, pues desde lo primero que hacemos. The first thing is I wake up. Sí, me despierto. I wake up. And then we have I get up me levanto And then we have all the other things si take a shower brush your teeth um, have breakfast y así todas las cosas que hacemos como rutina aquellos que van al gym, I go to the gym y así verdad cada una de las cosas que ustedes hacen pero para hablar acerca de esas rutinas en muchas ocasiones se utilizan esas expresiones de tiempo sí que son eh, similares como al around o early o after casi siempre vamos a hacer utilidad de ellas. Pero bueno, antes de llegar a eso, les mandé en el chat, no sé si a todos les aparece o si voy a tener que reenviarlo, les mandé algo similar a lo de ayer, pero que este es un poquito más fácil. A ver si con este sí vamos a desenredar un poco. ¿No, ¿No les ha parecido todavía? Lo voy a enviar entonces otra vez, porque vi que por ahí Sonia estaba haciéndole que no. Ok, ahora creo que sí, ya les debería haber llegado a todos. Muy bien, hoy sin que yo lo diga, a ver quién se atreve. Alguien que quiera hacerlo sin que yo lo haga la primera vez. Um, just for the heck of it. Just for fun. Veamos quién veo que es. Ok, ah, sorry, Melissa. Oh, Melissa, Sonia, José. Creo que ya se lo saben ustedes. Pero bueno, Melissa, go ahead. Ok, I to ice cream, your ice cream, we all scream for ice cream. Ok, very nice, very good. Sonia. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Very good, good job. Okay, uh, Josué? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, tener cuidado un poco con la pronunciación. No necesariamente por decirlo rápido lo vamos a decir uh, acelerado o mal, ¿verdad? Sí, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Sí, ice cream. Muy bien. Uh, let's see who's going to be. Mayra. Creo que Mayra Go ahead. Yes. I scream, you scream, we all scream for ice, for ice cream. Very good. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Nice. Uh, let's see. Uh, Alex, would you, would you like to give it a try? Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Muy bien. ¿Y qué significaba scream? Solamente la palabra scream, ¿qué significaba? ¿Alguien sabe? Ajá, Gritar. Exactamente. Entonces, ¿cómo se interpretaría este pequeño trabalenguas? Este oh, es bien sencillo. Yo grito, tú gritas, nosotros gritamos para. Uy, la menos complicada entre que por, no por era el lado. lado. Por el lado, ¿sí? Yo grito, tú gritas, todos gritamos por el lado. Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Ese tiene yeah. un poquito más de sentido, sí, que, que el, el, el Woodchuck, pero tienen ambos, ¿verdad? La misma meta. El hecho de poder hacer que se nos desenrolle un poco la lengua. Creo que, a ver, hay, vamos a elegir a tres personas que quiero ver cómo lo van a hacer. Una de ellas será Emma, luego vamos a tener a María Inés, y por último, alguien que creo que casi nunca enciende la cámara, porque, bueno, al menos a mí no me aparece, José Aarón. Vamos a ver cómo lo hacemos. Emma, you are up. I scream, you scream, we all scream for I screen. Ok, muy bien. Hay que hacer un, un, una aclaración, que eso de hecho no se los dije, y que existe una función en inglés que se llama linking sounds. Sí, es básicamente cuando hacemos unión de dos palabras o dos letras, digamos. Sobre todo son las letras al final y al principio de una palabra, que a veces se, con, se hacen. Eh, como si fuese la misma para, de cierta forma, unir las palabras, como por ejemplo cuando ustedes dicen ice cream, o sea suena casi como si es lo último, ¿verdad? el ice cream, ice cream, you cream, ahí se pegan la U y la S y no se hace la división ¿ok? ice cream, you cream, you cream, we all scream for ice cream pero bueno, ice cream. Uh -huh. escuchemos a ver ahora, había llamado a María Inés mm. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Básicamente el mismo sistema de la separación de las palabras. Vamos a hacer que las palabras estén más unidas, porque eso de hecho es otra de las cosas muy 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 útiles en inglés, el poder utilizar los linking sounds when you guys connect one word with the other, sí, conectando una una palabra con la otra para que suene más rápido. Conste que por eso a veces también se llegan a burlar del inglés americano las personas ¿verdad? que hablan inglés británico, porque ese, como es un poco más formal, eh, lo van haciendo así, palabra por palabra, en muchas ocasiones. Pero bueno, uh, creo que se me fue la otra persona que había llamado. Sí, creo que no está aquí ya. Bueno, como acaba de encender la, 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 la cámara, le toca a Marta. lo ver, encendido. Marta, go ahead. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very nice. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, muy bien. Eso era solamente para darle un poquillo de inicio, verdad, a, a que se vaya calentando la lengua como siempre y pues ahora sí vamos a empezar a aprender un poco acerca de lo que serán las expresiones de tiempo o las time expressions but before we get there antes de que hablemos de las time expressions también quiero que me ayuden a solventar algo de lo que estamos trabajando la semana pasada so find the mistakes vamos a ver si logramos encontrar los errores que hay en estas oraciones algunos incluso sí yo creo que algunos ya se fijaron algunos ya están más o menos identificados pero Veamos en la primera. Esto lo vamos a hacer de manera voluntaria. No quiero eh, tener que estar llamando siempre la verdad que, que participen. Así que let's see the first one. Okay, Raquel, do you want to do the first one, Raquel? Yes. The auxiliary is does he like basketball? Very good. The auxiliary is does he like basketball? So does porque es una tercera persona. Does he like basketball? Muy bien. Okay. What about the second one? Who wants to do the second one? I likes eating pizza, is that correct no. or where is the mistake? The bird, the bird. I like eat pizza, verbos diamond. Which one? Aquí hay dos verbos? Aquí hay dos verbos? Like. It. Like, okay. Like. like. Muy bien. Uy, pero no les dije, no les dejé que me dijeran por qué. Bueno. Anyway, I Porque like eating pizza. Exactamente. Es primera persona y en primera persona no utilizamos, ¿verdad? La regla de la S no, o el cambio de terceras personas. So, I okay. like eating pizza. Me gusta comer pizza. What about here? What is the mistake in the third sentence? She does her. does. 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 Okay. She does her homework mm -hmm. on the service bus. She does her homework on the service bus. Very nice. What about the fourth one? Finishes. Finish. Finish. ¿Aquí como finishes. Lo robarías, Luis? Finishes. But like, tell me, what what letter would you place and e. where? E? e? e. Or right, the here? Was right there? Finishes? Finish. Uh, I think it's finish. No, it's finishes. Because it's a, it's, a, it's a thing, yeah. It's an it, isn't a película, oh, yeah. so it's an it, yeah. An, so it finishes film. at eight, at eight. Uh huh. Yeah. So, yeah, the no. film finishes at eight. Muy bien, very nice. Finishes. Ooh. There we go. Okay, what about the? I, I don't remember with what number this one was, but what about this one? The verb is my friend go. My friends, my friends, go on holiday next week. Your friend or your friends. My friends. Ok, my friends go. Yes. Porque conste, aquí había dos, había dos diferentes. Porque por ejemplo, si tú solo colocas así, He's my friend, ajá, my friend yes. goes mm -hmm. on holiday next week, pero si lo colocas go. así, my friends go. Sí, ahí había dos posibilidades. Por eso pregunté al principio, porque yo escuché que dijiste my friend, go, y fue como, falta la S, ese sonidito, my friends, para que se entienda, ¿verdad? Que um, estamos hablando de un plural. My friends go on holiday next week. OK, thanks. There you go. That, that's a double mistake, o bueno, una doble posibilidad en una misma. What about this one? This one is really, really easy. Uh, Alex, do you want to solve this one? <coughs> She carries she's mm -hmm. curries, okay, her She life. carries Okay, carries. ¿Cómo resolverías esa oración entonces o cómo ese verbo cómo lo resolverías? She carries her little sister to the car in the morning. Carry without the s, sin la s. Yeah. She carry Okay, vamos a ver. Uh, let me see someone else. Um, Melissa, how would you solve this one right here? Yes. Um, la apóstrofe y la S. Yes. Yeah, la postrofe y la S. Así? Uh, uh -huh. Carries. uh -huh. No. Interesting, no. nice idea, pero. But que poner, no. Este, no, no, Cambiar la no, I por la I. Y latina. Ok. There we go. Yeah. 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 Sí. Bueno, tenemos una I latina al final de un verbo y lo utilizamos para una tercera persona, se reemplaza, perdón, la Y, perdón. Se reemplaza la Y por I latina, okay. se agrega ES. Carry, entonces será Carrie's. Hurry, por ejemplo, será hurries. See, sí. entonces, she carries her little sister to the car in the morning. Who does that? I don't know, but she does it. She carries her little sister to the car in the morning. Now, here we have a famous person. Nicole Kidman acts in a lot of films. Lucía, where is the mistake here, Lucía Guillén? O si no, vamos a ver. Si Lucía elige alguien, entonces <laughs> que nos ayude, Lucía. Si usted elige el comodín de la llamada, vaya. O quiere un 50-50 ahorita, pero si quiere le doy el 50-50. 50-50. Ok, mire. La, la respuesta puede ser: O esta de acá. Uh, o esta de acá. O esta de acá. ¿Dónde está el error? Bien, bien. En films. Uh -huh. uh, no esta vez. Todavía tiene el de la llamada. Okay. Okay. ¿A quién va a llamar? No sí, sigue buscando a ver a quién. Uh, Apolonio. Ok, Apolinario Apolinor, era parece Ajá, Apolinario. Apolinario. A ver a ¿Tú, eh, Lucía te ha contactado consigo. este día para poder ayudarle a contestar esta esta crucial eh, prueba. Entonces, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál es la, la forma y de solventar? Es actriz. ¿Actriz? Nicole Exacto. Kidman, actress in a lot of oh, films. Es actriz de actriz de y de, Z. De, uh, ¿Sí? No sé oh. cómo escribe, pero es actriz. Actriz. Ah, ¿qué dice el público? Actor. No. All A Eso es lo que da el público. The ¿no? ah, uh -huh. Ok, ok. Act. Act. A ese. Act. En act. Otro... Sí. Yes. Act. Nicole Kidman, Act. Muy bien. Recuerden que en muchas ocasiones es la más simple, porque aquí estamos hablando act. de una tercera persona. No importa que sea famoso, es una tercera persona. Nicole Kidman. Acts in a lot of films. Acts. Aquí la mayoría de los errores está en el verbo. Es ahí donde tenemos que prestar la atención. Sí, acts. Muy bien. Pero bueno, la esperamos la próxima semana para que siga jugando con nosotros. Eh, ¿Quién quiere ser millonario? Muy bien. Creo que todos queremos serlo. Pero igual. Gracias, Lucía. Y le, le damos su cheque por un dólar. Uh, we place in the garden at break. ¿Dónde estará el error en esto, Erika? in the verb is uh -huh. play play no. we play in the garden at break why because we're talking about a plural si sí, estamos hablando de diferentes personas porque estamos utilizando el pronombre we so we have different people muy bien and the last one our teacher talked very clearly we será cierto no sé ustedes decidirán eso al final pero cuál será la forma <laughs> de solventar esto our teacher talks. Talk, talks. Talks very good. Talks talks, talks very clearly. So our teacher talks very clearly. There you go. Very very good job, guys. Thank you very much for participating. I agree. And thanks. <laughs> <laughs> I'm agree. eso? i agree, no I agree nada más. Solo I agree. Okay. Time expressions. Here we go with time expressions. And uh, we have. different time expressions, ¿sí? Esta es una lista, pero hay muchas más. Estas solo son algunas que vamos a estar conociendo este día. So, the first one is at, ¿sí? At. Vamos a ir tratando también, recuerden de siempre repetir, at. At. Then we have around, around. Then early, early. Then we have late, late. No late, sino late. Then we have until, until. Sí, eso se suena como una O, until. Then before, before. Very simple, before. After, after. In, in, and on. On. See, ¿Sí? muy bien. At, bueno, at. Se utiliza para hablar de tiempos específicos. Cuando ustedes hablan de un tiempo exacto y específico, como por ejemplo, the class starts at eight. La clase inicia a las ocho, sí, at eight. Si no me paso de ahí, me corren. ¿Mm? So the class starts at eight. Then we have around. Eso es cuando tenemos ahí un promedio. For example, the recording of this class is available around 930. Sí, la grabación de la clase está disponible alrededor de las nueve y media, around 9:30. Esta es una de las, de las eh, frases idiomáticas, o más bien de las expresiones de tiempo que más deberíamos utilizar los salvadoreños, ya que nunca llegamos a tiempo. El at creo que no nos vale. Deberíamos utilizar más el around. Then we have early, una palabra desconocida incluso en español. Muy bien, yo entiendo. Early, temprano. Early, like for example. I don't know, maybe Raquel wakes up early. I don't know what's, what's her routine, but I, I am assuming she wakes up early. Yes, it's true. Yeah, it is true. At like yes. around five in the morning? Yes. Okay. Yeah, I figured because, I mean, yeah, you look like you work really hard. Okay, then we have late. Late will be probably the time I go to bed. I go to bed late. I go to bed around 1 a.m., 12 p.m. I mean, for some, that might not be really that late, but I go to bed late according to me. Tarde, ¿sí? Tarde, late. Diferente de esto, como si no vamos a utilizarlo para referirnos a tarde, el periodo de tiempo del día. Eso lo vamos a ver ad adelante, ¿sí? Porque no es el periodo de tiempo del día, sino que solo la expresión, ¿verdad?, para hablar de que alguien llegó tarde a un lugar. Then we have until, until, hasta. For example, this class is going to last until nine. Esta clase va a durar hasta las nueve. Until. Then we have before. For example, I have to turn on my computer before eight. Yo debo encender mi computadora antes de las ocho. Before. After. Well, for example, we normally drink something after we eat. We normally drink something after we eat. Normalmente tomamos algo después de comer. After, después. In. In es para un tiempo también cuando hay diferentes, digamos, momentos y dentro de todos esos momentos u horas eh, algo sucede, ¿verdad? Entonces el in es una preposición que se utiliza para hablar de algo que sucedió en, sobre todo para la mañana y la tarde. For example, um, I don't know, you normally work in the platform in the afternoon. Ayugo dos in, pero aha. Uh -huh. On the platform vamos a decir, you normally work on the platform in the afternoon. Y cómo se eso, porque casi siempre en la tarde es que me preguntan. Si sí, normalmente trabajan en la plataforma en la tarde. Okay. So that's why I know you guys normally work on the platform in the afternoon. Then on. Well, we don't have classes on Fridays. We don't have classes on Fridays. On se utiliza para hablar. de tiempos o oh, de, de sectores de tiempo específicos, como por ejemplo los viernes, algo que se repite cada viernes. Los viernes no tenemos nosotros clases. On the weekends, we don't have class either. On the holiday for August, we are not going to have classes either. ¿Sí? Entonces, on. Muy bien, ahora con un poco más de ejemplo, uh, sorry, a ver de acá, un poco más de ejemplo. Esto lo vamos a ir resolviendo cada uno aquí. Hay unos cuadros que yo tengo, pero que eso se los voy a ir revelando más adelante. Pero ahorita vamos a hablar un poco acerca de las rutinas de algunos de nosotros. Vamos a ver quiénes son los que menos han participado hasta ahora y ellos van a ser quienes me ayuden en este momento. Ok, um, Ingrid, sí, you're going to be one of them. And then Dennis, you're going to help me as well. Andrea Galvez, you're going to be helping me. And uh, the fourth person, I think, is going Gabriel Enríquez, ¿Sí? Entonces, ustedes me van a ayudar con darme su respuesta, o la que ustedes consideren correcta, para estos diferentes tiempos, ¿Verdad? De la, de la rutina diaria de alguien. No significa que debe ser específica de la suya, más ahorita, ¿Verdad? Que estamos, pues, en tiempos todavía de pandemia, a veces ni siquiera salimos de casa. Entonces, eh, puede ser que esto no, no vaya a conectar ¿verdad? con la rutina que tenemos, pero por la práctica lo vamos a inventar. Vamos a utilizar un dato que creamos que es el correcto, que más o menos se asemeje a lo que antes también practicábamos. So we have the first phrase is I get up. Ustedes van a saber qué forma van a utilizar. Para contestarlo. Si no saben, no hay problema. Ya lo vamos a repasar más adelante. Ahorita solamente es por hacer una prueba, ¿verdad?, de cómo estamos con esto. I get up. Vamos a pronunciarlo también. I get up. Then, esto significa me levanto. Sí, me levanto. Then we have I go to bed. I go to bed. Me voy a la cama, me voy a dormir, me acuesto. Lo pueden interpretar ahí de diferentes formas. I go to bed. También esto se puede pronunciar gotta. I got a bed. Got No necesariamente tenemos que decirlo como les dije siempre eh, palabra a palabra, sino que utilizamos linking sounds. I got a bed. I got a bed. I got a bed. Then we have I leave work. I leave work. Yo salgo del trabajo. Básicamente así lo podemos decir. Porque si lo traducimos directo, significaría yo dejo el trabajo. Sí, que también se puede entender, ¿verdad? Pero por lo regular nosotros en español decimos yo salgo del trabajo. So aquí ustedes inventan también un tiempo específico. I get home. I get home. Llego a casa. I get home. Then I stay up. I stay up. Este va a ser uno quizás de los complicados, así que creo que este sí lo voy a, a mostrar, porque este de la I stay up es uno un tanto. Un tanto extraño porque aquí sí llegamos a utilizar, ¿verdad? Uno de estos. Para los demás, la mayoría es un, una hora. Entonces, lo que quiero ver es cómo ustedes pueden decir las horas o las horas que más o menos ustedes utilizan para estas diferentes actividades. Y the el último es I wake up, I wake up, I wake up. Y esto significa me despierto. Ok, aquí se los cambié porque, pues sí, ¿verdad? Iniciando el día desde que se levantan y terminando el día desde que se despiertan. Muy en orden, súper bien. Okay, um, Ingrid, I hope you're ready. Si necesitas ayuda en alguna, me deja dejas saber y yo estoy aquí para ayudarte. Okay, I get up at um, seven o'clock. At seven o'clock, perfect. Okay, next one. Uh, be, um, I go to at Around, alrededor. Uh -huh, around 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 uh, around 10 10 o'clock oh, okay 10 o'clock nice uh, i leave work i do work uh, at the 7 7, PM. 7 PM. p.m okay i hit home um, uh, I don't, eight, seven, like six media, six seven and thirty. Oh, seis y media. Sí. Oh, so then media. six thirty, six, six thirty. Seven. So you leave work at six as well. 6 mm -hmm. Six p.m. Um, okay. And the next one, esa la puedes leer si quieres. I stay up until mm -hmm. my, my night. midnight. Midnight. See? Midnight, Midnight. uh-huh. I I wake up um at uh, six. At six a.m. six a.m. Okay, very nice, very similar to my waking up hours. Okay, who was next? Or who wants to go next? Me. Okay, go Hi. ahead. Go ahead, Gabriela. Um I get up at nine o'clock. Very good. I go to the bed around twelve o'clock. Oh, nice. I leave work um on six PM. Okay. Uh I get home early at six PM. Nice. And I stay up until midnight. And I wake up around eight o'clock. Very good. Only one little thing. Solo una cosita, un detallito. Fue el que nos pasó con el daily work. Sí, ese iba a oh. ser más bien ad. Me acuerdo que dijiste on. Ah, right. uh -huh. oh, okay. Uh -huh. Pero eso, lo demás, super bien. Very good job. Okay, thank you. Thank you. Okay. Uh who's next? Who wants to go next? Uh, yeah. Okay. Go ahead, Andrea. I get up um, five a.m. Okay. I go to the bed around three a.m. Three a.m. uh yes, okay. <laughs> I leave uh, starting at um, four p.m. Mm -hmm. And I get home forty-third p.m. I step up until midnight and I wake up at 5 a.m. Very nice. Very good job. Okay, nice. Way to go. Solamente aquí, por ejemplo, me gustó que lo cambiases si dijiste I leave study, pero también podría ser I leave school. Sí. Eh, digamos uh -huh. que sales de la, de la escuela. I leave school. Pero el resto, super bien. Uh -huh. Okay, just one, little, one moment, okay. guys. I uh, hope you get better. Okay, there you go. One of your classmates is not feeling um, her best. Who was the last one? Let me see. Oh, I think it was Dennis. Okay. <laughs> okay, Dennis, you're up. You're up. Hello, good evening, everyone. Uh, I work in Santa Tecla City. And live in Ternate. I wake up at 5 p.m. I arrive in my work at 7 a.m. and leave at work at 4 p.m. I get home at 6 p.m. Okay. And how long do you stay up? Do you ever stay up yeah. until midnight? Yeah. I stay up. And I wake up. I stay up. Uh, I say eh I WhatsApp eh at 5 pm 5 pm 5 pm O 5, 5 am yeah. Entonces me ¿no estoy criticando las rutinas de cada uno, pero te levantas a las 5 de la tarde? Ya yeah, no, ah no 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 de no. 5 am Okay, no critica la rutina cada quien decide sobre su Tira mi vida. mi vida por por nuestra Ya, es like wow. Yeah, I think some, <laughs> some laziness. Okay, nice. So here we have the answers. Okay. Thank you very much uh Dennis. So here we have the answers, the, the preset answers. Y creo que muchos de ustedes se nota y pude notar de hecho aquellos que ya llegaron hasta acá, los que ya habían trabajado en esto porque estaban utilizando el I got to bed. Around, sí, o sea, porque esto era algo de lo que está verdad disponible en la plataforma, lo que significa que se han fijado que en la plataforma verdad Mar marca un tiempo. Ahora el por qué, el por qué a veces eh, o por qué utilizamos muy bien el around para el I go to bed es porque recordemos que por ejemplo el I wake up o el I get up a veces puede tener una alarma. Por lo general, hoy en día, ¿verdad? Tenemos una alarma. Y por eso tenemos una hora exacta a la hora que nos despertamos. And that's why normally we say, I wake up. Y ahí ponemos una hora, ¿verdad? At 6 a.m., at 6.30, at 6.15. O ahí hay diferentes formas de decir la hora. Quarter past 6, quarter to 7. Ahí ya dependerá, ¿verdad? De cada uno la hora a la que se, a la que se despierta. Por eso, en este caso, para el I get up y el I wake up, por lo general vamos a utilizar la preposición at, porque tenemos horas específicas para eso. When we talk about going to bed, it is ne almost never the same. Si ustedes tienen, ¿verdad? Ya rutinas bien estrictas, bien establecidas y todo, puede ser que sí, ustedes ya tengan establecido exacto a qué horas, pero por lo general para nosotros los humanos mundanos. Eh, tenemos verdad que nos vamos a dormir, pues cada uno tiene su hora, pero más o menos a esa hora. No siempre es aquellos que se duermen a las ocho y media, no se van exactamente a las ocho y media a dormir, sino que a veces 8.35, 8.40 y por ahí. So, I go to bed around ten. This is the example. Then, I leave work early, podía ser una opción. Me gustó que todos utilizaron horas específicas. You guys used your, your specific times, I think. You guys said uh, that you leave work maybe around six, around five thirty, depending on your schedules. You leave work at a specific time. Pero aquí si sí decimos, por ejemplo, I leave work early, es que me voy del trabajo temprano. Esto puede utilizarse a veces usando una comparativa, verdad, con, los, con otras personas en tu entorno. For example, if you have a lot of friends and muchos de ellos, um, like they leave their work. at 8 p.m. and you leave at 5 or at 6, ¿sí? si ustedes salen a las 8 y ustedes tipo 5 o tipo 6, you can say I leave work early. Comparado con ellos, ustedes salen temprano. Eso se los menciono porque pues es una, una cierta costumbre, por decir así, en Estados Unidos que a veces la gente sale muy tarde de trabajar and that's why they go to the bar after they finish work. Ok, I get home late. Este también puede ser una opción cuando hablamos acerca de la hora, verdad, a la que llegamos a casa, llegamos tarde. Ustedes, me llama mucho la atención también, que utilizaron una hora específica, which is great. ¿Sí? Es, siempre es muy bueno que ustedes conviertan los ejercicios en suyos, no se basen solamente en los ejemplos que ya hemos visto. Then, this one was a little bit complicated porque eso se refiere, verdad, a la hora a la que a veces nos desvelamos, por decir así. El I stay up por lo general se utiliza para hablar de la hora como cuando yo me desvelo, esas noches locas en las que me quedo viendo maratones completas de, de series. So I stay up until 2 in the morning. Y conste, por lo general, por lo general el stay up se utiliza cuando es una hora pasada a las 11 de la noche. Sí, porque digamos, si ustedes se duermen a las 10 es una hora normal. O sea, por lo general nos dormimos tipo 8, entre las 8 y las 10 de la noche. Entonces, el stay up se utilizará casi siempre cuando sea pasadas las ocho. Stay, uh, las once, perdón, las once. I stay up until four in the morning or three in the morning, like it was the example from Andrea because of her um, career. Pero, ¿verdad? Stay up es pasadas las once y pues hasta casi como que las cuatro. Porque ya pasadas las cuatro, pues ya es que madrugaron. <laughs> ok. Uh, and then I wake up. Very simple. Aquí era el ejemplo, o sea, el ejemplo que van a encontrar en la plataforma, pues se refiere, ¿verdad? porque hay algunas personas que, digamos, trabajan de noche, so they wake up after noon. But if you are like a regular person, you wake up before noon. Noon, ¿saben ustedes qué significa? Creo que sí, ¿verdad? Luis, ¿qué es, qué es noon? Luis Alberto. Noon. Uh -huh. es No, no estoy seguro. You don't know? Okay, that's okay, no problem. Uh, a ver, uh do we have the the other Luis here oh, Luis Carlos? Okay, Luis. What is noon? Do you know what is noon? Mediodía, Tisha. Yep, exactly. Thank you, Maria. Noon es mediodía y por eso mismo, por eso mismo tenemos una sección del día que se llama afternoon. Yo sé que eso suena muy Básico el hecho de que la tarde en inglés básicamente significa después del mediodía, o sea, cuando ustedes dicen afternoon, porque recordemos que after es después y noon es mediodía, entonces en inglés cuando ustedes dicen la tarde, pues solamente están diciendo después del mediodía. A three in the afternoon, sí, tres en después del mediodía. Si lo traducimos directo, eso sería lo que están diciendo cuando hablamos en inglés, ¿verdad? Acerca de tiempos en la tarde. Pero bueno, esos son entonces algunos ejemplos de lo que se puede hacer con las rutinas diarias. Ahora, aquí tenemos ejemplos también de cómo se pueden usar o decir las horas, que es una cosa muy importante. Ok, so expressing clock time. Ustedes eh, les comenté ayer, ¿verdad? Que hay un ejercicio en la plataforma, me parece que era justo el que estábamos revisando en el que se solicita que ustedes coloquen horas, o sea, que son de, los, de las rutinas que hablan los participantes en esa conversación. Y se solicita, o más bien, es casi obligatorio en la plataforma que ustedes deletreen esas horas, no las coloquen solamente con números. No solo porque yo le ponga de esta manera 7 o oh, oh, o sea, 7-00, um, oh, oh, vamos a validar esa respuesta, sino que debe ser así con las letritas, porque es importante que también aprendamos bien a deletrear los números, porque solo colocar el número es muy sencillo, o sea, todos lo pueden hacer, ustedes, o sea, son los mismos números, solo colocan 7, 2.15 y ya son las 7 las y cuarto, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice eso en inglés? O sea, podría ser 715 podría ser quarter past seven. Esas son dos opciones, ¿verdad? Para poder hablar acerca de eso. Pero es bueno que ustedes vayan practicando la escritura de esos números o de esas horas. Luego tenemos, por ejemplo, uh, this will be seven, like the regular seven. Esto será, digamos, más adelante cuando ya tengamos mayor conocimiento y todo, ya va a ser mucho más sencillo que solo coloquemos así el seven. Pero por ahora, ¿verdad? Mientras estamos todavía en in, in The Nest, we're going to be writing down the numbers. Seven. Then we have seven o'clock. Sí, 7 o'clock es algo, este del o'clock es algo muy, muy, muy interesante que se utiliza en inglés para referirse a las horas exactas, o sea, cuando es, como decimos en español, en punto, sí, 7 o'clock. Es básicamente porque está en el centro del reloj, o'clock. Entonces, 7 o'clock o 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, dependiendo de cualquier hora de la que ustedes están hablando pueden utilizarlo así cuando es la hora exacta, las 7 en punto, las 9 en punto, las 10 en punto. That will depend on the hour or the time that you guys need to do um, the activity or the meeting or anything you're talking about. Okay, then we have 7 a.m. Y esto fue lo que le estaba pasando a Dennis, sí que estaba diciendo que he wakes up at 5 p.m. y es a.m. para la mañana y p.m para la tarde. Eso puede ser un problema a veces que nos pasa por desconcentración, o también porque a veces no practicamos algunas cositas que son básicas, como eso de las letras, ¿verdad? Entonces, uh, 7 a.m. para la mañana, it's in the morning, and 7 p.m. it's in the afternoon. Algo que a veces tal vez no sea, uy, qué, qué ciencia, ¿verdad? Uy, qué gran conocimiento, pero es bueno tener el recordatorio de cómo se pronuncian, siquiera, a.m. in the morning, p.m., In the afternoon or after noon. At night it can be p.m. as well. Ok, ahora una palabra. Esto vamos a ver. Quiero ver cómo vamos a pronunciar esto. Esta es una. Y esta es... Uy, sorry. A ver, ¿dónde te fuiste? Esta es la otra. Muy bien. Um, ¿Algún voluntario o elijo yo a quién me va a ayudar a pronunciar estas palabras. Les acabo de enviar dos palabras al chat. Oh, ok, thank you Mayra. <laughs> ok, uh, <laughs> algún mm. voluntario chicos para, para participar en estas dos palabritas a leerlas simples es bastante sencillo, solamente uh, las tienen que leer. ¿Puedo, yeah. well, Tisha? Yeah, sure, go ahead, Ruth. Uh, down y uh -huh. down. okay down is down <laughs> Esa su opinion down is down my no problema um, melvin are you with us melvin hello yeah can you read these two words yes <clears throat> and the first is down and the second is down Hmm. interesting okay let's see what um, maria del carmen has to say maria how would you read these two words Down. Down. Uh -huh. um, um, down. Ok. Hasta ahorita tenemos down and down. Así como con un poquito de. Ay, me la quiero picar, que es un poquito más largo. <laughs> o sea, no, eso fue lo, de, ajá, lo anterior, como down. Um, veamos. Sonia, ¿cómo las pronunciaría usted estas dos palabras? Down. Ajá. Down, down and down. Ok, down and down. Very interesting, vamos teniendo ideas ideas interesantes. Let's see Emma, what do you think Emma? Down and down pitch. Down and down? Okay, bueno, creo que ya no vamos a tener cosas creativas. A ver, Erika se está se está tocando la cara como no qué, pues qué está pasando? So tell me Erika, how would you say them? No, lo que pasa es que ni yo tampoco sé, pero no sé, se me ocurre el down primero y el otro quizás sería down. Algo down, así, down. Ok, como más planta, yeah. ¿verdad? Down. Ok, sí. a ver, casi como lo de ayer que les decía el ain't, pero no necesariamente. Melissa, give me your, give it your best shot. Ok, eh, down, down. Ajá. ajá. Down, down. down, oh, perdón, yo creí que estaba repitiendo. Down, uh, down, down. Uh, not really. Ok, Luis. Luis ya lo googleó. Down. Ajá. Down. There you go, ya lo googleó. No, miren, down, sí, la, la que se escribe con no, se dice down. Sí, esa significa básicamente hacia abajo, down, when something is going down es algo que está bajando, descendiendo. And then don, don, como si fuese con una o, la que tiene la a, y eso es por lo que muchas veces dicen, ¿por qué el inglés es así? O sea, porque tenemos la o que suena como a y la a que suena como o, down para la primera y don para la otra. Y don la utilicé ahorita porque se, o sea, se utiliza y es muy común en el tema que estamos viendo. Dawn significa madrugada y para estas dos se utiliza la preposición at. Ahorita justo vamos a ir a ver un poco acerca de eso. Para cuando hablamos de la noche y de la madrugada, se utiliza la preposición at. El por qué, bueno, es bastante sencillo y en realidad tiene que ver un poco como con aspectos sociales, ¿verdad? Porque durante el día, en las dos secciones importantes, digamos, o más grandes que se divide el día, se utiliza in, porque son las horas más activas, son las horas en las que los humanos estamos como más despiertos y pendientes de las cosas que suceden. En cambio, en la noche y madrugada no hay tanta actividad y por eso se trata de ser más específicos. Y decimos at, porque tenemos, o sea, digamos, si alguien nos va a estar esperando despierto a una hora específica, queremos que esté despierto por la menor cantidad de tiempo posible. Y por lo tanto tratamos de ser tan específicos como se pueda con la hora a la que vamos a llegar. Ahora, puede ser complicado cuando hablamos también, ¿verdad?, de que algo sucedió durante la madrugada, que decimos at dawn y no explicamos específicamente a qué hora. Pero es básicamente de eso que se desliga, de esa como necesidad de ser específico, que se desliga que tanto en la noche, cuando decimos at night, porque no se dice tanto in the night, ¿sí? Es muy... Común que eso se escuche por lo general se dice at night y lo mismo con el dawn se dice at dawn, pero ajá, era down para la primera y dawn para la otra. A ver, ¿cómo se decía Ruth la segunda hoy? Se dice don, <laughs> ok. Hoy se dice don, ok. ¿Cómo se decía Sonia? Don. Don. Very nice. Don. Tengan cuidado y no pongan una M porque nos aparece la familia. ¿Sí? Si dicen Don, cuidado. Y nos dice familia. Bueno, ok. Uh, don, down and don. Y now we go with some prepositions of time. At, in and on. Tres de las más principales. At, in and on. Y aquí tenemos entonces algunos de los ejemplos más comunes que podemos encontrar para estas preposiciones. At habla acerca o se refiere a precise time, ¿sí? Precise time, tiempos específicos o tiempos precisos. Then we have in. In refers to months, years, decades, centuries, and seasons, porque son tiempos un poco más largos y, o sea, se refiere, digamos, a que algo sucede durante ese periodo de tiempo. Para eso se utiliza el in. Para tiempos largos, donde algo sucede en ese periodo de tiempo. Then we have on. On is used for days or dates. Bastante similar cómo se pronuncian estas dos palabras. Days or dates. Sí. Bueno, ahora que caigo a esto, les voy a preguntar otra cosita, solo para aclarar, ¿verdad? Porque a veces es importante que tengamos claras, algún, claros algunos puntos. Let me see. Muy bien, esas dos palabras que tenemos ahí. Appointment and date. ¿Alguien conoce la diferencia entre ellas dos? Appointment and date. Ambas se traducen de la misma forma en español. Ambas se traducen como cita en español. Pero existe una diferencia muy, 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 muy importante entre ambas. Sí, appointment and date. Bueno, también date, conste, en el caso del, del tema de hoy, ¿verdad? Se puede también interpretar como fecha, o sea, como fechas especiales, fechas específicas. Bueno, aparentemente nadie va a comentar, así que les, 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 um, les aclaro. Appointment ¿sí? se refiere a una cita profesional, a una cita con el doctor. A una cita con el dentista, a una cita con tu contador, o si no puede ser incluso una cita con un compañero de trabajo. Appointment. We have an appointment for next Saturday. Tenemos una cita para el próximo sábado, pero no significa que es una cita romántica. En cambio, date, sí. Date es una cita que tienes con él o la tóxica. ¿Ok? Entonces, appointment es para las um, citas profesionales y date para las citas tóxicas. Muy bien. So, I hope you guys don't have as many dates as I do. I almost never have dates, but yeah. Bueno, um, so, eso es solamente para aclarar un poco, ¿verdad?, de lo que pueden a veces encontrarse y para que no tengan ese problema ya y ya van a saber la diferencia entre appointment y date. Muy bien. Precise times. We have, for example, at 3 o'clock. That's a specific time. At 3 o'clock. At 3 o'clock. Sí, a las 3. En punto. Um, yeah, they can. Ok, then we have at 10:30. At 10:30. Aquí hay un par de errores. Por ejemplo, el dos puntos aquí y luego que cuando escribimos AM siempre es importante colocar los puntos. Sí. En la plataforma ustedes se pueden encontrar con ese problema también. Algunos que quieren escribirlo eh, AM y solo ponen AM así nada más. A veces algunos ejercicios se los van a entregar como algo incorrecto, así que seamos cuidadosos con eso. Recordemos que si fuese una persona que está revisando eso puede ser distinto, ¿verdad? Pero estamos lidiando con una máquina, con un sistema. Entonces el sistema reconoce ciertos uh, caracteres específicos como respuesta. Ok, so at 3 o'clock, ¿sí? a las tres en punto. At 10:30, at sorry. 10:30 a.m., a las diez y media. Exactamente a esa hora tienes que estar aquí para la entrevista de trabajo, si no pasa a la siguiente persona. At noon, eso también se utiliza mucho porque eh, el mediodía, o sea, se utiliza para todo el tiempo del mediodía, porque solamente toma una hora. Sé que no es tan específico como cuando hablamos de 3 o 4 10.30, pero es un tiempo que, o sea, se ve más limitado que decir in the morning or in the afternoon. Por eso noon es un poco más específico también. Cuando alguien tiene una cita al mediodía, you guys can say at noon, o let's meet at noon. Then at dinner time, a la hora de la cena, conste que esto es un poco complejo porque dependerá, verdad, de cada región o de las, co las costumbres cuál es la hora de la cena. Pero generalmente se establece la hora de la cena por ahí de las 7, siete, siete y media. Entonces, if you guys ever say at dinner time, básicamente se referirá a esa hora. Pero puede ser complejo que utilicen esa frase, ya que, o sea, no tenemos todos la misma hora para cenar. But at dinner time. Then we have at bedtime. Ese sí es más utilizado en las familias, at bedtime, porque recordemos que cuando tenemos ya pequeños, ¿verdad? Decidimos una hora a la cual se van a ir a dormir. Entonces, por eso se utiliza más en las familias, at bedtime, a la hora de ir a la cama, at bedtime. Then at sunrise es otra hora específica cuando hablamos de um, la salida del sol, at sunrise. Casi siempre ya está establecida desde antes, ¿verdad? Y esto por lo general se va a utilizar para hablar acerca de como cosas un poco dramáticas cuando cuentan historias, más que todo no hay cosas tan profesionales que sucedan at sunrise, sino que por ejemplo you guys can say I was running at sunrise and then I was hit by a car. Ustedes inventando excusas porque llegaron tarde al trabajo. Ok, then we have at sunset es lo contrario, ¿verdad? Al ocaso, ¿sí? A la hora del ocaso. Otra hora muy específica para cada uno de los días. And then we have the last one, at the moment. At the moment es lo más específico que pueda haber porque eso es justo ahora. And I have a perfect example for right now. I think Luis Alberto is sleepy at the moment. Because <laughs> he was like yawning. Oh. <laughs> so, at the moment. Then we have in. In May. We're talking about a month. It's a long period of time. Si sí, es un tiempo bastante largo. Son 31 días. In May. En ese tiempo. En mayo va a venir mi tía. Mi, my, aunt, my aunt is coming in May. I don't know when specifically, but in May. Uh, then we have in summer or uh, in summer es por decir así cuando ustedes tienen un plan que es un poco vago. Si. ¿sí? In summer, porque es por ejemplo, eso se utiliza mucho en Estados Unidos, ya que es el tiempo de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, por eso ellos usan mucho lo del verano. In summer, like we are going um, camping in summer. or they can also use in the summer. Esto del in the summer, por lo general, se va a utilizar cuando es very ahead of its time. Por ejemplo, estamos todavía en invierno, en, o sea, en Estados Unidos, ¿verdad? Está en invierno. Y ellos dicen in the summer, ¿sí? Cuando llegue al fin el verano. Esto obviamente puede ser reemplazado por cualquiera de las otras cuatro estaciones, que serían fall, para el otoño, winter, para el invierno, and uh, spring, para la primavera. Ok, then we have in 1990. Eso es un año completo, en los en el año 1990. No en los noventas, los noventas es el siguiente. In the nineties, oh, o sea, casi nunca con usted se va a decir así. Por lo general, se escribe de esa forma. In the 90s. En los noventas. Porque si lo decimos de esta forma, o sea, esto sería, digamos, que lo, que lo tengan ustedes escrito eh, en un libro de manera profesional, sí lo van a escribir así. Pero a la hora de leerlo, muy difícilmente ustedes encuentran que las personas dicen in the 1990s. Por lo general, cuando lo leen, ya solamente se saltan y solo lo leen de así. In the 90s. En los noventas. Ok, next one up. We have in the, in the next century, sí, en el próximo siglo, in the next century. O sea, otro tiempo bastante largo y por eso se utiliza in, porque es algo que va a suceder durante ese largo periodo de tiempo. Then we have in the ice age, in the ice age, en la era de hielo, o si no, ustedes pueden decir in the medieval age, cualquiera, cualquiera de las eras, ¿verdad?, que ya se haya vivido en nuestra historia. In the past, in the future, también, porque el pasado es un periodo de tiempo muy largo y el futuro, pues es incierto, pero se supone que también es un periodo de tiempo muy largo. So, in the past, in the future. And then we have the last one, on, que se utiliza para días y fechas. On, on Sunday. Y aquí este es un enorme typo porque ustedes siempre deben tener cuidado que los días y los meses en inglés se escriben con mayúscula y es algo de lo que no me había percatado. Okay. There we have it. Los meses y los días en inglés se deben escribir siempre con mayúsculas. On Sunday, eso es el domingo, algo que va a suceder ese día nada más. On Sunday. For example, on Saturday, la Selecta will play against Qatar. Okay? That's an example. Then, on Tuesdays, eso es algo que pasa recurrentemente los martes. On Tuesdays we normally have a class on Tuesdays. Then, on uh, the 6th of March or wait Ay, qué feo se pegó esto. Okay, here is another thing. Okay, on March 6th, sí, on March 6th es una fecha específica, el 6 de marzo. En inglés, por lo general, se va a escribir al revés, se escribe primero el mes y después el número correspondiente. In here, for example, another um, typo. We have on December twenty-fifth, and remember always to add the th. ¿Qué eso significa que son números ordinales, me parece? Uh, on December twenty-fifth, twenty ten. On Christmas Day. On Christmas Day, otro día muy específico. On Independence Day. Siempre que vamos a hablar de días muy específicos o celebraciones, vamos a hacer uso de on. Sí. On Thanksgiving. On, I don't know, on, what was this? On St. Patrick's Day, siempre que hablamos de días específicos. On my birthday, sí, el día de mi cumpleaños, siempre será con on, porque estamos hablando de que será, digamos, sobre ese día, esa fecha así súper específica, que algo va a suceder. On New Year's Eve es otro similar a on Christmas, y ese significa, ¿verdad? El día eh, que se celebra Año Nuevo. Entonces, acá tenemos algunos de los usos principales para las preposiciones at, in, and on cuando se refieren a tiempo. Cabe mencionar que estas preposiciones también tienen otras funciones cuando se refieren al lugar. Sí, aquí estamos hablando de tiempo, no necesariamente de lugar. Ok, guys. Um, I don't know. ¿Do you guys have any questions? ¿Ha sido claro o necesitamos algún refuerzo en algo de momento? Yo soy Muy claro. claro. Ok, dígame, María. Yo solo quiero saber qué digo que significa oh, su, su, sunset. 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 Oh, sunset Ajá. es el ocaso, eh, la puesta de sol. Ah, ok. Ajá. Sunset es la puesta. No, no problem at all. Para eso estoy acá. Mm, ok, yeah. any other question? Or is it all clear? Muy bien. Entonces. Básicamente con esto estamos culminando eh, esta semana. Recuerden, mañana todos libres, todos a comer pupusas, ¿sí? todos a prepararse para cantarle la selecta el sábado. Um, thank you guys for the effort, thank you guys for participating, ¿sí? y nos estaremos viendo la próxima semana. Have a really good weekend. I was weekend bye. Have a nice weekend. Bye bye. Take bye. care.